invitarlo, ayudar a Damián. Yo voy a ayudarlo. Ya me puse en contacto con él y voy a ayudarlo. Voy a darle mi apoyo, que es lo cuando más lo necesita un colega de género. Damián de Lion, Damián de Los Desiguales, tremendo talento. Quiero que ayudemos a Damián, todos los colegas, a darle esto que le estoy diciendo, los colegas que están en Cuba, los colegas que están aquí, los colegas que están donde estén. Vamos a ayudar a Damián, vamos a ayudar a Damián que se lo merece. Está pasando por un momento feo. Damián, Damián de Los Desiguales. Tiene a papá con cáncer y está pasando cosas tristes, tristes, tristes. Está pasando cosas tristes. Toda aquella persona que quiera ayudarlo, le voy a dejar su Instagram para que le escriban. Ahora voy a poner su Instagram ahí en mi historia para que le escriban a Damián. Vamos a ayudar a Damián, familia, todos los colegas de género, la gente que están aquí conmigo en Instagram también, que quieran ayudar también, que le escriban. Vamos a ayudar a Damián, caballero. ¿Entiendes? Porque de verdaderamente lo que está pasando no me gusta mucho, ni le va a gustar a nadie tampoco. Y algo triste, la dictadura cubana tiene que parar. Él está con su papá con cáncer y le quitaron la luz, ¿entiendes? Él tiene a su padre con cáncer y le cortaron la luz hoy mismo de su casa, y sabiendo que esa gente no está trabajando. Y entonces el padre de Damián tiene cáncer terminal y está pasando lo último, ¿sabe? Está pasando lo último ese chamaco. ¿Ok? Yo lo voy a ayudar. De hecho, ya estoy en eso ahora. Para que le vuelvan a reconectar la luz por lo menos y tenga para comer y eso, pero por favor, toda la gente que quiera ayudarlo, vamos a ayudarlo, que es cuando más lo necesita un artista, ¿sabes? Cuando más lo necesita verdaderamente. Escríbanle, lo voy a poner el Instagram de él en la historia. Escríbanle a Damián. Él estaba pasando tremendo trabajo, verdaderamente, caballero, no, no se imaginan. Es triste. Yo lo voy a ayudar ahora mismo, ya estoy haciéndole un envío para allá para que le pongan la luz de nuevo. Y tenga.